Seguramente que os estaréis preguntando que qué demonios pinto yo aquí en un patatal. Veréis, llevo algunos días observando el desarrollo del escarabajo de la patata. Y por supuesto, atrapando de ellos imágenes con la cámara para posteriormente poder mostrar por qué este pequeño coleóptero, que apenas, en el mejor de los casos, rebasa el centímetro de longitud, guarda tras sí una negra historia, una nefasta historia, pero al mismo tiempo fascinante. Los adultos, los que entendemos, comprendemos como escarabajos, comen plantas, comen hojas generalmente de patatas, aunque lo pueden hacer también de berenjenas o alguna otra solanácea. Pero amigos, la voracidad de estas plagas radica en sus larvas. Son estas desmesuradas en el hambre. Pero antes de daros a conocer las características, la biología de este peculiar escarabajo, sería bueno separar en la historia, en el tiempo, esta nefasta relación que los une, este negro matrimonio parásito, donde siempre gana con ventaja el escarabajo y donde siempre pierde, obviamente, nuestra planta querida, la patata. Es esta originaria de Sudamérica. Concretamente de las zonas andinas, se ha constatado que es cultivada ya hace 8.000 años por los nativos en las altiplanicies de Perú, posiblemente también de Bolivia. Y por otro lado, amigos, hemos de comentar que el escarabajo es procedente de las rocosas de Colorado, aunque se encuentra también en México. El botánico inglés Thomas Nuttall, en una de sus incursiones allá por los campos de la botánica, se encuentra a este característico escarabajo, pero que no lo llega a describir. Esto fue en el año 1811. En el año 1824, un poco más tarde, su tocayo americano, Thomas Side, lo acaba describiendo con pelos y señales. Y con pelos y señales también muestra que es adicto a una solanácea que pertenece a la misma familia de la patata. Aquella planta también es conocida con los nombres comunes de fresa de búfalo, de rabo de iguana o, entre otros, con el nombre de mala mujer. Pero amigos, ¿cómo demonios, si el escarabajo, que además tiene como planta nutricia al Solanum rostratum, acaba invadiendo a la patata procedente de Sudamérica, nuestra patata, la Solanum tuberosum? Resulta que nuestros colonos europeos conquistan el oeste de los Estados Unidos, algunos con el fin de ser granjeros, agricultores, otros llevados allí, atraídos por el oro. La población, obviamente, se fue incrementando, se fue inflando, hasta el punto de que ya la patata era necesaria en la alimentación de las personas, pero también en la alimentación de sus animales domésticos. Entonces el escarabajo, que tenía las patatas por doquier, se percató de que esta planta se comía y en la cual podrían tranquilamente reproducirse. Se tiene constancia de la primera plaga producida por estos coleópteros en los patatales allá por el año 1859, en los estados de Nebraska y Omaha. A partir de ahí se dispersan, se expanden a una velocidad media de unos 150 kilómetros anuales. En el año 1876 alcanzan la zona atlántica. Ya en el año 1871, el entomólogo Charles Valentine Riley nos avisa a Europa que tomemos medidas, porque si no, se nos pueden venir encima auténticas plagas. El caso es que en el año 1877 llega el escarabajo, no se sabe cómo, a Alemania. Pero allí, la insistencia de los alemanes lo erradica. Pero el asalto definitivo a la patata de este conquistador escarabajo se produce mucho más tarde. Allá por el año, dicen, 1921, aún seguían operativos los americanos en las grandísimas infraestructuras creadas en Burdeos
y trayendo provisiones, obviamente, para comer, seguramente en ellas vino el escarabajo. Se propagó a los países vecinos y a España llegó en el 1936, creo recordar, a un pueblecito de Gerona llamado Macanés o Massanet de la Selva. Ahora me toca explicaros la anatomía, la morfología, las características de este siniestro escarabajo. El nombre científico es Lectinotarsa de Ceniniata. Lectinotarsa, que viene del griego de lectos y de tarsa. Lectos significa delgado, fino. Tarsa hace alusión a la planta del pie, por lo tanto, quiere decir que este escarabajo tiene el tarso delgado. Y de Ceniniata, que tiene líneas oscuras, prácticamente negras, de marrón oscuro sobre un fondo amarillento. 5 en cada élitro. Los élitros son las alas delanteras esclerotizadas, endurecidas, de los coleópteros. Cuando se cierran forman un estuche que protegen las alas traseras con las cuales pueden volar. Y es que la palabra coleóptero significa literalmente insecto con estuche. Hemos de decir también que es un insecto holometábolo, es decir, que sufre un cambio, una metamorfosis complicada. Primeramente encontramos el estado de embrión, de huevo. Un huevo anaranjado amarillento de unos 14 milímetros de longitud, del cual posteriormente nacen las larvas, más o menos del mismo tamaño, que pasan por 4 mudas, 4 fases en las cuales adquieren al final unos 8 milímetros de longitud. Y cuando ya están bien infladas, bien hartas, dejan de comer, pierden ese color llamativo, haciéndose más pálido y entrando en lo que conocemos como estado de propupa. Se deja caer al suelo, se entierra entre 10 y 40 centímetros de profundidad y allí se transforma en pupa. Y percibe esta pupa bajo tierra si la planta puede albergar a más generaciones o no. Si la planta está pletórica, puede tener incluso otras 2 o 3 generaciones. De lo contrario, esta se queda en un estado llamado estado de diapausa. Un estado parecido al letárgico, donde posteriormente emergerá de nuevo en la siguiente primavera. Saldrá de la tierra en estado adulto, en forma de imago, volviendo a conquistar nuevamente los patatales. Cuando se ven amenazados, fingen estar muertos. Ahora lo voy a posar aquí y veréis cómo reacciona.